Buenos días. Sean bienvenidos a esta sesión académica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña la doctora Gloria Sapp Rincón. La doctora Sapp estudió la licenciatura en Química Farmacéutica Bióloga y la maestría en Química Farmacéutica en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacándose con la obtención en ambos casos de la medalla Gabino Barreda. Posteriormente, realizó un doctorado en biofísica en la Universidad del Estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM desde 1995, jefe del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis de la misma institución desde marzo de 2014 hasta junio de este año. Fue profesora visitante del Instituto Tecnológico de California en el laboratorio de la doctora Frances Arnold entre el 2006 y el 2007. Ha sido miembro del comité organizador de 4 talleres internacionales, Congreso de la Rama de Fisicoquímica, Estructura y Diseño de Proteínas de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, miembro de la Academia de Ciencias de Morelos, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Sigma XI de Scientific Society. Durante sus 24 años de investigación dedicada al estudio de la estructura, plegamiento y función de proteínas, ha publicado 43 artículos en revistas internacionales indexadas y 6 capítulos de libro. Ha graduado a 2 estudiantes de doctorado, 9 de maestría y 13 de licenciatura, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 2. Doctora Sapp, sea bienvenida. Muchas gracias, Tania, Trinidad. Bueno, vamos a empezar compartiendo la presentación. Si la ven ustedes, sí, ¿verdad? Bueno, de lo que les voy a platicar hoy es evolución in vitro con un enfoque de diseño.
Y esta presentación quisiera dividirla en tres partes. Primero, quisiera darles una breve introducción sobre los retos y las limitaciones que tiene la ingeniería de proteínas. Y después ya platicarles principalmente de dos casos de estudio. Uno, que es una migración catalítica en proteínas con plegamiento de barril TIM, de la cual hablaré más extensamente porque son pues datos que ya tenemos bastante interesantes. Y después terminaré por mostrarles algunos avances que llevamos de un proyecto que está en curso, que es la implementación de herramientas de diseño para guiar la evolución de una proteína citocromo P450. Entonces, pues pasando a la introducción, ¿verdad? El diseño de proteínas es algo que es un área caliente, es un área de interés, porque cada vez es más necesario ir cambiando procesos biotecnológicos que puedan ser más amigables con el ambiente en lugar de procesos químicos. Las enzimas tienen la ventaja de ser enantioselectivas, muy específicas y trabajar en ambientes acuosos generalmente, lo cual es muy, muy amigable con el ambiente. Y en ese sentido, pues, una de las herramientas que se ha utilizado mucho, pues, es el conocer, el mayor conocimiento, ¿verdad?, de lo que sería el estado de transición de una reacción. Por estado de transición es aquel estado en la molécula que se desea transformar, en el que se encuentra en su máxima energía. Es el punto en el que está a punto ya sea de romperse o de formarse un enlace, y a partir de ese punto, pues, la situación ya es cuestión de picosegundos para que la reacción concluya. Y lo que hacen las enzimas precisamente, pues, es estabilizar ese estado de transición. Entonces, dado el conocimiento que hoy en día se tiene gracias a la cristalografía de rayos X, donde se han podido cristalizar muchas proteínas con análogos del estado de transición, pues uno puede tener una idea del papel que juegan ciertos residuos en la estabilización de esos estados de transición. Y entonces, como un reto de poder diseñar proteínas que catalicen una cierta reacción utilizando un templado, ¿verdad?, diferente al que ya existe en la naturaleza para catalizar esa reacción, pues se han hecho este tipo de diseños, ¿no? Donde ya sabemos a qué distancia, a qué ángulo se tendría que mantener los aminoácidos que están estabilizando este estado de transición para entonces, pues, poderlos montar en un templado que ya sabemos que funciona y que se pliega bien. Y en teoría, pues, esta enzima generada de novo, pues, debería ser capaz de catalizar la reacción. Sin embargo, lo que vemos es que del diseño a lo que en realidad pasa, pues, es que las cosas no ocupan exactamente la misma posición con la que fueron diseñadas, ¿no? Existe una situación en la que el empaquetamiento, debido a todos los otros residuos que conforman esa proteína, pues va a provocar que esos aminoácidos no estén exactamente en la orientación en que fueron planeados. Y pues eso da lugar a que las proteínas diseñadas pues no se comparen a aquellas naturales, ¿no? Y uno de los grandes retos pues es que en todos estos programas de predicción ha habido grandísimos avances en el desarrollo tanto de algoritmos como de descripción, ¿verdad?, de campos de fuerza que permiten identificar y predecir cuáles van a ser la contribución energética de cada interacción y de qué manera va a quedar ensamblada y orientada esa proteína a nivel prácticamente atómico. Sin embargo, la catálisis de una proteína pues requiere de su dinámica, ¿no? Las proteínas en realidad son un ensamble de conformaciones que están en constante movimiento y precisamente son todos esos movimientos que dan lugar a que la energía vibracional se distribuya en todos los aminoácidos que la conforman y de esta manera actúen como un reservorio energético para estabilizar el estado de transición. Y eso pues lleva a que en realidad las proteínas que se han diseñado pues tienen eficiencias catalíticas en el orden de unos cuantos cientos. Y generalmente a partir de ahí hay que optimizarlas para que se logre subir un par de órdenes de magnitud en sus parámetros, ¿no? Acercándose ya a los valores que se llegan a encontrar para las proteínas naturales, pero todavía se puede ver que hay una buena distancia por recorrer. Entonces, existen también la opción de irse por la evolución dirigida. En la evolución dirigida, pues no se necesita ninguna información ni estructural, ni de cómo es el mecanismo de la reacción, ni de nada. Prácticamente lo único que necesitamos es imitar el proceso
que la naturaleza ha llevado a cabo a lo largo de la evolución, ¿sí? Es someter a mutaciones, a variabilidad a un gene y pasarlo a través de un sistema de selección, una presión selectiva, para ir seleccionando aquellas variantes que ya tienen la actividad que buscamos. Entonces, aquí los retos son dos. Una es la generación de variabilidad y la otra es cómo vamos a seleccionar o tamizar aquellas variantes que ya tienen la actividad que nosotros buscamos. En cuanto a la mutagénesis, pues existe la posibilidad de ir haciendo mutaciones puntuales, ir acumulando aquellas que sean benéficas para la función que buscamos y repetir este ciclo iterativamente hasta que se va logrando un aumento en la función deseada. Y existe la mutagénesis combinatoria, que es un paso más adelante. ¿Por qué? Pues porque nos permite ya ir combinando esas mutaciones que fueron benéficas o decididamente ir de una vez generando mutaciones múltiples en un gen para ir buscando un aumento en su actividad. Y viene desde luego la recombinación, ¿no? La recombinación es algo que también ocurre en la naturaleza y aquí podríamos estar recombinando mutantes que ya fueron seleccionadas o podríamos estar recombinando fragmentos de genes que provienen de proteínas homólogas, en cuyo caso pues eso nos permite no solamente hacer cambios puntuales donde se siga manteniendo exactamente el mismo tamaño en la cadena peptídica, sino que las proteínas homólogas, algunas pueden tener inserciones y deleciones, lo cual da lugar ya a cambios en la cadena peptídica y cambios pues muchísimo más drásticos, ¿no? En cuanto a la selección, bueno, lo más fácil es la selección genética, por supuesto, ¿no? Si nosotros lo que estamos buscando es una función que sí ocurre en la naturaleza y que además es imprescindible para un organismo, bueno, pues generalmente Escherichia coli es nuestro caballito de batalla y lo que buscaríamos es deletar ese gen en Escherichia coli para tener un método de selección. Entonces, esa bacteria bajo condiciones selectivas de crecimiento no va a ser capaz de crecer a menos de que porte un plásmido que lleve un gen que tenga la actividad que estamos evolucionando. Y eso pues nos permite trabajar con números bastante grandes porque podemos generar bibliotecas de alrededor de 1,000,000 de variantes y la selección nos va a permitir que plateemos en unas cuantas cajas ese 1,000,000 de variantes y todo lo que no tenga la actividad pues no va a crecer y no nos va a estorbar y solamente vamos a adquirir unas cuantas cientos de colonias que tengan la actividad que buscamos. Sin embargo, pues en la mayoría de las veces cuando queremos especialmente desarrollar biocatalizadores o desarrollar algo que no es necesariamente lo que existe en la naturaleza, pues la selección genética no nos sirve. Y en ese caso, pues sí tenemos que encontrar la manera de poder ver de manera directa la actividad que estamos buscando y para eso pues se trabajan con esquemas de alta eficiencia, ¿no? Aquí les pongo las iniciales del inglés de High Throughput Screening, que lo que hace es precisamente tratar de trabajar en pequeños volúmenes la medición directa de la actividad y para esto pues estas actividades tienen que estar de alguna manera acopladas a algo que nos dé una señal espectroscópica, ¿no? Ya sea colorimétrica o fluorescencia, pero que podamos medir en un formato de alta eficiencia y estas reacciones las llevamos a cabo en unas de esas cajitas, ¿verdad? Donde podemos ver a la vez 96 pocitos independientes o 384 y pues esto ya estaremos hablando de que en un día a lo mejor logramos poder ver alrededor de 1,000 variantes, ¿no? Entonces, en cosa de meses podemos llegar a decenas de miles de variantes, pero ya estamos órdenes de magnitud por debajo de lo que la selección genética nos permite. Se han desarrollado otras estrategias bien inteligentes, ¿no? Como es el despliegue en fagos. Aquí en este caso se podría aplicar pues, ya sea en fagos o también en la superficie de alguna bacteria. Y lo que se hace es fusionar los genes que estamos evolucionando a alguna proteína que se expresa en el exterior, ya sea del fago o podría ser la superficie también de Escherichia coli o de Saccharomyces cerevisiae. Y entonces la proteína ya queda en el exterior, pero tenemos a la célula que contiene el material genético que nos indica los cambios que ocurrieron en esas variantes. Y aquí lo que se puede hacer es o medir la actividad directamente porque la proteína está en la parte exterior o si se tiene esa posibilidad y se conoce tanto del mecanismo de reacción, tener un análogo del estado de transición inmovilizado en algún material inerte, ¿no? Entonces,
generalmente una buena enzima, pues por lo que tiene mayor afinidad es por el estado de transición. Entonces, todas aquellas fagos que acaben pegándose al análogo del estado de transición inmovilizado, pues presumiblemente van a ser activos. Y entonces, con esto logramos en realidad estar viendo bibliotecas que estén alrededor de 1,000,000,000, ¿no? Estamos hablando de 10^9 variantes. Y luego se han desarrollado también, pues ya con todos los avances tecnológicos, lo que sería el cell sorting, ¿verdad?, acoplado a fluorescencia. Y en estos casos, lo que se hace es tener al gene que esté siendo expresado en pequeñas micelas, que las micelas se encuentran cubiertas por un lípido, y ese lípido después está en una fase acuosa. Entonces, aquí lo que controlan es el tamaño de la micela para que no quepa más que una molécula de plásmido en cada micela, y además se pone una cantidad de micelas muchísimo mayores que de plásmido para asegurar que no haya más de un plásmido por micela, y cada micelita debe de contener toda la maquinaria para poder llevar a cabo la traducción in vitro y además contener los reactivos, ¿verdad?, que se necesita, o sea, los sustratos que esa enzima va a ocupar una vez que se sintetice ahí in vitro. Ahí mismo va a ser como una microfábrica donde se va a dar lugar a la producción del producto que estamos buscando. Eso suena maravilloso y la verdad es que permite el análisis de bibliotecas enormes, también alrededor de millones, pero pues está limitado a que la reacción que estemos viendo de un producto fluorescente o de alguna manera lo podamos acoplar algún otro ensayo que nos dé una señal fluorescente. Y entonces de esa manera se pasa a través de un sorteador de células que va separando aquellas que tienen señal fluorescente de las que no, y nos vamos quedando solamente con aquellas micelitas que sí tienen variantes activas. Bueno, en este esquema lo que trato de ejemplificarles con línea azul, pues son todos los avances que ha habido a lo largo del tiempo en lo que es la ingeniería de proteínas a través de un diseño racional, ¿no? Entonces existen dos corrientes, básicamente, aquellos que son diseñadores de proteínas y que se consideran muy puros y que todo lo tienen que entender y todo tiene que estar explicado a través de ecuaciones matemáticas y quieren realmente decir yo soy capaz de diseñar una proteína sin más conocimiento que todas las energías de función que implica las interacciones que mantienen a esa proteína junta. Y existe la otra tendencia dibujada aquí con rojo, que son los de evolución dirigida, ¿no? Donde pues podemos imitar el proceso natural y no necesitamos nada de información estructural ni de mecanismo para poder hacer esto, simplemente es generar variabilidad y ejercer una presión de selección. Y bueno, no quiero entrar en tanto detalle en esta gráfica, pero lo que sí quiero hacer claro es que si bien ha habido grandes avances en ambos casos, aquí desde el 2009, por ejemplo, el grupo de Baker, que Baker es el principal diseñador de proteínas, yo creo que no está muy lejos de obtener el premio Nobel, ha desarrollado toda una serie de herramientas que incluso las ha puesto a disposición pública, ¿no? Como son sus herramientas de Rosetta que permiten el diseño de proteínas a partir de, pues, tiene varios departamentos, ¿no? Si quiere uno encontrar algo que una a algo, si quiere uno diseñar simplemente un plegamiento, y todas esas herramientas están disponibles. Y bueno, él ya en 2008 logra por primera vez una enzima que es capaz de llevar a cabo una reacción, la eliminación de KEM. Y pues sí es impactante porque hasta antes se habían hecho muchos diseños y se había probado que realmente ya se entiende bien cómo funciona esto de el plegamiento, la reacción inversa, ¿verdad? ¿Cómo podemos diseñar una secuencia que aseguremos que se va a plegar de cierta manera? Y eso funciona muy bien. La cosa es que él acaba diseñando cosas que son tan bien plegadas y tan precisas que acaban siendo unas rocas, ¿no? Unas rocas muy estables, pero la catálisis a veces no necesita una roca, la catálisis necesita algo que tenga más flexibilidad. Entonces, se obtienen estas primeras enzimas en el 2008. De hecho, hay un par de reportes de dos reacciones, Diels-Alders y la eliminación de KEM. Sin embargo, en realidad no compiten todavía con lo que es una enzima realmente, ¿no? Y para ello, pues acaba teniendo que someter estas primeras construcciones a evolución dirigida para mejorarlas, ¿no? Entonces, vemos cómo, a pesar de empezar desde puntos de partida muy diferentes, este grupo empieza a implementar más
técnicas de evolución dirigida para acabar mejorando y optimizando sus diseños, mientras que también los grupos de evolución dirigida pues llegan a la conclusión de que en realidad estar haciendo mutagénesis puntuales y azarosas y muchos, muchos ciclos no permite muestrear toda la posibilidad de secuencia, el espacio de secuencia que se tiene en una proteína. Y que a veces cuando ya lo que buscamos no es estabilizar una proteína o hacer simplemente un cambio de especificidad, sino realmente queremos lograr cosas más impactantes, como es un cambio de función, pues a veces sí es bueno seleccionar en principio ciertas regiones de la proteína para limitar el espacio de secuencia que se tiene que muestrear. Sobre todo porque tenemos una limitación. No nada más se trata de generar variabilidad, sino cuánta de ella vas a poder realmente analizar. Y entonces, pues empiezan a meter un poco de información, ¿verdad? Pues teórica y de la que viene de las estructuras cristalográficas y de los mecanismos de reacción para empezar a hacer librerías más inteligentes, ¿no? Y aquí les quiero resaltar, en 2018, el Premio Nobel de Química se dio precisamente a tres investigadores que se dedican a la evolución dirigida, entre ellas Frances Arnold, ¿no? Que es una líder en esta área. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando queremos realmente ya hacer un cambio de función, hacer una función de novo, pues lo más seguro es que no lo vamos a lograr con unos cuantos cambios. Lo más seguro es que requiramos la acumulación de múltiples cambios. Y la verdad es que las proteínas en la naturaleza existen con una estabilidad realmente muy pequeña. Son unas cuantas kilocalorías por mol, lo que está favorecido el estado nativo contra el estado desplegado. Entonces, cuando nosotros empezamos a acumular mutaciones en una proteína, pues lo más probable es que lleguemos al punto en donde la proteína ya no es capaz de plegarse, ¿no? Aquí les ejemplifico cómo es la pérdida exponencial de la estabilidad de la proteína, y con 9 mutaciones, pues ya la proteína prácticamente perdió la capacidad de plegarse. Entonces, eso pues limita mucho, ¿verdad? El poder aplicar estas técnicas, porque la mayoría de las veces se tienen que ir con tasas mutagénicas muy bajas para no acumular alguna mutación que pudiera ser productiva para el objetivo, pero que se junte con una que resulta deleteria, porque entonces no vamos a ser capaces de ver esa productiva. Entonces eso va a llevar a que en realidad a lo mejor el 60% de la biblioteca que estamos muestrando sigue siendo silvestre y el otro 30% trae mutaciones sencillas y a lo mejor hay un 5% mutaciones dobles. Entonces, este ciclo iterativo se tiene que repetir muchas, muchas veces para ir acumulando solamente mutaciones benéficas. Y es todo un reto, ¿no? Entonces, este reto, para explicárselos de mejor manera, si yo quisiera cambiar la función de una proteína, cada función la estoy representando aquí como uno de los picos en estas montañas que vemos acá. Si yo me voy a través de una estrategia conservativa, ¿verdad?, pues, como es mutagénesis azarosa, donde voy acumulando mutaciones una por una, pues recuerden que yo voy a ciegas. Yo estaba en la cúspide de esta función y lo que sí tengo seguro es que conforme empiece a incrementar mutaciones, yo debo de ir de bajada en esta función. Cada vez debo de ir viendo pérdida. Pero yo no sé si estoy yendo en esta dirección, si estoy yendo hacia atrás o si estoy cayendo un precipicio donde ya la proteína ya no va a ser rescatable. Entonces, la probabilidad de éxito se ve muy reducida porque el espacio de secuencia que yo tengo que muestrear es muy grande. Si decido usar un planeador, o sea, esto es hacer cambios muchísimo más drásticos y bruscos, pues a lo mejor algunos planeadores van a caer totalmente fuera y me van a llevar al precipicio. Pero lo que es cierto es que con alguno que logre pegar en la base de esta montaña, yo ya logré dar un gran brinco que sería prácticamente imposible a través de una trayectoria como esta, ¿no? Y ya en la base de esta montaña, entonces ahora sí puedo ir haciendo una búsqueda muchísimo más local para ir aumentando esta actividad. Entonces, dicho lo cual, paso ya al siguiente tema, ¿verdad?, que es lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio y que es tratar de hacer una migración catalítica. Y decidimos usar a los barriles TIM, pues porque son un modelo de estudio muy hermoso, la verdad. Ha sido blanco de mutagénesis para muchos laboratorios. Son proteínas, en primer lugar, que uno las encuentra catalizando 5 de los hoy 7 tipos de reacciones reconocidas. Entonces quiere decir que es un plegamiento muy versátil que permite prácticamente catalizar cualquier tipo de reacción.
Entonces, eso nos da probabilidades de que sea funcional. La otra es que se expresan muy bien en grandes cantidades, entonces uno no tiene problemas de estabilidad con este tipo de plegamiento. Está conformada por 8 subunidades repetidas de una hebra beta unida a una alfa hélice. Estas se repiten 8 veces y aquí les muestro, ¿verdad?, cómo se ve el barril. Entonces, a la hora que uno la ve de frente, pues uno puede ver el hueco, ¿verdad?, que forma el barrilito TIM. Si uno solamente viera en el interior a las hebras que están unidas entre sí, de hecho la octava se acaba uniendo a la primera y de esta manera se cierra el barril. Lo que es interesante de estas es que el sitio activo en todos los barriles TIM cuya estructura se conoce se encuentra en la parte superior del barril TIM. Eso pues nos da una oportunidad de ir limitando el área que nosotros podemos mutagenizar. Porque a nosotros lo que nos interesa es hacer un cambio de función. Entonces no tiene ningún caso que nosotros nos metamos con regiones de la proteína que son importantes para su estabilidad, sino que podemos limitar y enfocarnos a la región que es importante para llevar a cabo la catálisis. Entonces, como un primer trabajo en el cual participó como estudiante de maestría bajo mi dirección, Adrián Ochoa, que creo que trabajó con ustedes por un tiempo, pues fue demostrar que realmente nosotros pudiéramos modificar esas asas en los barriles TIM sin provocar que la proteína se nos despliegue, ¿no? Que se inestabilice de tal manera que ya no sea capaz de adquirir una conformación funcional. Entonces, para eso Adrián lo que hizo fue generar toda una librería donde en realidad sí tomamos asas de las que ya existen en otros barriles TIM en la naturaleza, pero él pues empezó a hacer un barajeo y a insertarlas en ciertas posiciones del asa de un barril TIM, que fue la fosforribosila antranilato isomerasa, que se utilizó en este caso como templada. Y pues, ¿qué aprendimos de todo este trabajo? Fue pues que sí, éramos capaces de generar ahora librerías en las cuales ya se estaban acumulando, ¿verdad?, con cada cambio de asa, desde 4 hasta 15 cambios, que incluyen no solamente cambios puntuales, sino que permitía inserciones y deleciones, y todas estas librerías mantuvieron una alta tasa de plegamiento. Entonces, eso nos da la oportunidad de tener muchísimo más clonas que estemos analizando que sí fueron capaces de plegarse, y entonces tenemos un repertorio más amplio a partir del cual empezar a buscar actividades. La otra cosa que aprendimos es que era importante hacer una variabilidad aquí en el último residuo en donde vamos a hacer un cambio de asa, porque eso le permite a esa asa adaptarse a este templado, ¿no?, a esta estructura. Y que además hicimos variabilidad tanto en los primeros residuos que se van a unir a la alfa hélice como en los últimos de la hebra beta. Estos parecen no haber sido tan importantes, pero los de la hebra beta sí eran muy determinantes, ¿no? Y además lo que se ve es que la naturaleza de residuos que se aceptan acá no dependían de la hebra en sí, sino dependía del asa que nosotros estuviéramos introduciendo. Entonces, pues dicho esto, y viendo que sí es posible modificar estas asas para cambiar la actividad, pues lo que hicimos ahora es tratar de hacer una migración catalítica utilizando alguna función en la que ya participa una proteína con barril TIM y buscamos cuál sería la más adecuada. Y es un trabajo que hice en colaboración con Enrique Moret y en el que también participó Javier Soberón. Y bueno, pues la selección fue la tiaminofosfato sintetasa, ¿no? Y la tiaminofosfato sintetasa tiene las ventajas de catalizar el último paso en la síntesis de la tiaminofosfato, pero que es una función vital para las células. Entonces podemos contar con un método de selección. Nosotros borramos el gen de la tiaminofosfato sintetasa en Escherichia coli y si ponemos a crecerla en medio mínimo que no contenga tiamina, que no contenga vitamina B1, pues esas células no van a ser capaces de crecer. Y otra cosa que fue muy importante para el éxito de este trabajo, pues es que en realidad no se requieren grandes cantidades para que las bacterias sean capaces de sobrevivir. Solamente necesita trazas de tiamina. Eso nos da un margen porque nosotros no esperamos que de entrada tengamos proteínas que sean muy activas. Pero si no, necesitamos mucha actividad para empezar a ver complementación in vivo,
pues entonces podemos empezar a detectar desde los inicios, ¿no? Desde algo que sea muy mal encima, pero que sea suficiente como para, o sea, que sí esté produciendo algo de tiamina. Y pues otra de las ventajas, pues es que se han descubierto y se han reportado vías análogas para su producción. Quiere decir que esta función ha sido inventada varias veces en la naturaleza. Entonces, pues debe de haber manera de hacer una nueva enzima, ¿no? No se requiere, bueno, como ya lo dije, la CACAD es muy baja para esta enzima. Y bueno, aquí lo que les muestro, ¿verdad? Es la comparación estructural de las dos proteínas. Monotim es la proteína que nosotros decidimos utilizar como proteína de inicio, como templado, para tratar de generar a partir de ella una tiaminofosfato sintetasa. Es una versión monomérica, o sea, no es una versión natural de la triosa fosfato isomerasa, sino que fue ingenierada para hacerla monomérica. Naturalmente es dimérica. Y lo que pasa con esta proteína que es monomérica es que el sitio activo quedó descompuesto, ¿no? Quedó muy abierto. Entonces, aunque eso es negativo para la función de TIM, pues resulta como un inicio positivo para tratar de imponer ahí un nuevo sitio catalítico, porque no está comprometido con su función original. Y otra cosa que quiero resaltar aquí, pues es que aunque si uno sí puede distinguir que estas dos proteínas tienen el mismo plegamiento, pues sí vemos que no son exactamente iguales. Y otra cosa mucho más drástica, ¿verdad? Es que aquí lo que les pongo con barritas y palitos y bolitas, pues son los residuos que participan en la catálisis en una y en la otra función. Entonces, como podemos ver, están en caras opuestas los sitios activos de estas dos proteínas. No tienen absolutamente nada en común. Entonces, sí ha habido intentos, precisamente utilizando barriles TIM, de hacer este tipo de trabajos, pero se ha partido de enzimas que son secuenciales en una ruta biosintética, de manera que el sitio de reconocimiento ya existe en la proteína de la que se parte, porque una es el producto y la otra, o sea, el producto de una es el sustrato de la otra. Entonces, de alguna manera ya existe el sitio de reconocimiento y lo que se está haciendo es crear nada más la maquinaria catalítica para que lleve a cabo la otra reacción, que eso debió haber pasado en la naturaleza, dado la similitud que existen entre estas proteínas, pues que están en la misma vía sintética. Y los otros es al contrario, ¿no? Que están llevando a cabo exactamente la misma reacción, pero con un sustrato ligeramente diferente. Entonces ahí lo que está haciendo es manteniéndose la maquinaria catalítica y cambiando la especificidad. Lo que nosotros estamos intentando es un paso más allá, porque la triosa fosfato isomerasa, la reacción que cataliza es esta, donde lo que se lleva a cabo es la isomerización, o sea, está viendo el movimiento de este protón, ¿verdad? Para isomerizar esta azúcar pequeñita de tres carbones, que es parte de la vía de glicólisis. Mientras que la tiaminofosfato sintetasa, pues implica una reacción de dos sustratos muy voluminosos, son dos anillos aromáticos que se tienen que condensar adentro del sitio catalítico para dar lugar a la formación de la tiaminofosfato. Entonces, en cuanto a sitio de unión, no tienen absolutamente nada que ver una con otra. Y en cuanto a mecanismo de reacción, tampoco. La triosa fosfato isomerasa pasa a través de un intermediario enediolato, que es el que tiene que ser estabilizado durante la reacción, es como el estado de transición, ¿sí? Entonces, lo que hace esta enzima es estabilizar este estado de transición y también cerrar el sitio catalítico para impedir la entrada del agua y que no ocurra esta otra reacción indeseable, que es la producción, o sea, lo que sería la hidrólisis, dando lugar a la producción de metilglioxal y fosfato. Por su parte, la tiaminofosfato sintetasa no está todavía muy claro cuál de estas dos vías es la que prevalece. En este caso, estaría formándose un intermediario catiónico que tiene que ser pues estabilizado, ¿verdad? A través de la proteína. En este caso no llega a formarse, sino que existe nada más una densidad de carga positiva sobre este, pero se supone que se da la pérdida del pirofosfato con la formación de un doble enlace aquí, y entonces la carga es transferida y deslocalizada a través del anillo aromático formándose un vinilo.
Cualquiera de los dos mecanismos, pues implica que se tiene que estabilizar, ¿verdad? Una densidad de carga positiva que se genera en este protón, en este carbono, y también, pues, el pirofosfato que va saliendo, ¿no? Que generalmente es estabilizado por un magnesio, y bueno, en nuestra proteína TIM, pues, no tenemos magnesio, no une magnesio, ni ningún metal, hasta donde se sabe, ¿no? Hasta donde se tiene en las estructuras cristalográficas. Entonces, el mecanismo es totalmente diferente. Entonces, lo que nosotros hicimos, pues, es enfocarnos en la parte superior del barril TIM, ¿verdad? Ya les dije que los residuos catalíticos normalmente se encuentran en esta región, que es la parte superior, y las diferencias que pudimos apreciar estuvieron principalmente en estos loops. Este loop 4 en la TIM forma un elemento de estructura secundaria de plano, forma toda una hélice. Y esa hélice, si uno trata de hacer el docking de estos sustratos que son tan voluminosos, estos anillos aromáticos, estaría estorbando. Entonces, lo que se antojaba aquí es de plano quitar esta alfa hélice, recortarla y hacer la unión con un loop más pequeño. Otro punto donde se ve algo de diferencia es este loop que forma un pequeño estructura que parece una alfa hélice 310, perdón, una hélice 310, y en este caso es más bien desordenada, pero como que es un poco más larga. Entonces, aquí lo que decidimos fue aleatorizar todo este loop, pero dándole la oportunidad de quedarse con el mismo tamaño o de meter un residuo más o de meter dos residuos más. En el caso de loop 6, también ambas tienen un loop 6 muy largo, pero aquí hay un pequeño elemento de estructura secundaria. Y el loop 6 sí es importante para la catálisis porque tiene una arginina que ayuda a estabilizar al pirofosfato. Entonces, en este caso decidimos aleatorizar todo este loop, dejarlo del mismo tamaño, pero randomizarlo, y también incluir, enriquecer con codones que estuvieran pues metiendo una arginina para tratar de ayudar a estabilizar esa carga, ¿no?, de pirofosfato. Entonces decidimos empezar estas cuatro estrategias de manera independiente. Una era de plano hacer nada más mutaciones puntuales, ¿verdad? Error prompt PCR del gen completo, mutagénesis al azar, y ver qué sucedía, la elongación del ASA2. Esta elongación implicaba una complejidad de 3 por 10 a la 10 posibles variantes. Obviamente no estábamos en capacidad de analizar esta variabilidad, si acaso el 1% de ella, pero así nos aventamos. La deleción del ASA4, esa sí tenía una complejidad que sí podíamos cubrir en plenitud, de 1024 variantes, y la randomización del loop 6. Y esta está un poquito, digamos que al menos un décimo si éramos capaces de muestrear de toda la variabilidad que estábamos generando. Y la apuesta es que en todos los casos, pues no deben de ser soluciones únicas. Entonces, el chiste es agarrar alguna solución que ya vaya por el camino correcto, por la ruta correcta, y a partir de ahí entonces poder hacer evolución. Y pues de esas cuatro librerías, la única que nos dio resultados, y resultados es que nos dio la complementación en esta cepa de Escherichia coli que tenía deletado el gen, tardándose 15 días en empezar a observar la aparición de un par de colonias. Fue esta librería en la que dirigimos nuestra mutagénesis a loop 2, haciendo la posibilidad de insertar uno o dos residuos. Y a la hora que mandamos a secuenciar esas dos clonas que obtuvimos, pues las dos tenían exactamente la misma secuencia. O sea, la selección funcionó y era como que la única posibilidad. Y precisamente nos dio un loop que se había elongado con dos residuos. Obviamente, pues ya no tiene nada que ver la secuencia con la original, ¿no? Y bueno, pues como les digo, esto tardaba 15 días en crecer. Entonces, pues el siguiente paso es, ahora sí, ¿no? Ya tenemos un punto de partida que ya tiene la función que estamos buscando. Aquí sí ya podemos empezar a hacer PCR mutagénica de ese gen para, pues, clonarlo, meterlo a la cepa de selección, empezar a crecer en medio selectivo que no tenga vitamina, corroborar, porque es muy común en estos experimentos de evolución dirigida que tengamos falsos positivos. Entonces tenemos que corroborar que realmente tenemos el gen que en teoría metimos, y esto de nuevo volverlo a clonar y volver a confirmar el fenotipo para después mandar a secuenciar y encontrar cuáles son los cambios que nos están dando lugar
al cambio de función que nosotros observamos, ¿no? Y pues aquí les tengo toda una colección de todas esas librerías mutagénicas que se estuvieron llegando a hacer a través de procesos iterativos, como en un medio mínimo donde lo que vamos haciendo es goteando cada vez diluciones mayores. Aquí tendríamos a la enzima de la que partimos, la enzima silvestre, como pueden ver, no es capaz de crecer para nada. Esta es la del LUP2 original, que vemos que pues ya a ciertas diluciones ya no vemos el crecimiento, ya se ve muy pobre. Mientras que estas cuantas de aquí, pues sí se ven que todavía pueden crecer muy bien a diluciones más altas, ¿no? Se ve mayor crecimiento de las colonias. Y bueno, pues los cambios que encontramos están mapeados, como es de esperarse cuando uno hace evolución dirigida, en varias partes del gen, ¿no? No solamente en la cara catalítica. Sí tuvimos esta mutación de glutámico 135 aspartico, que podría ser irrelevante para la función porque está en la parte superior del barril. Interesantemente, esta histidina 95, que es residuo catalítico en el caso de TIM, se modificó a leucina en el caso de la variante. Y este cambio podría estar haciendo que ahora haya una mejor interfase hidrofóbica para voltear esa histidina y que en lugar de que esté apuntando hacia el centro del barril, apunte hacia afuera, jalando a este elemento estructural, que es la hélice 4 que les mencioné antes, y que de esta manera no estorbe la entrada de los sustratos hacia el sitio activo. Y luego, pues encontramos mutaciones que están en realidad en la parte inferior del barril TIM, donde por supuesto uno nunca hubiera dirigido la mutagénesis, pero esa es de las bondades que tiene la evolución dirigida, que finalmente nos va identificando cosas que uno nunca hubiera escogido con un diseño racional, porque uno no entiende todavía el papel que juegan todas esas interacciones que pueden estar en realidad transmitiéndose a través de redes de interacciones hasta la parte superficial de la proteína, pero que sí son relevantes porque finalmente esos aminoácidos acaban estando conectados y participan en la transferencia de energía y en la estabilización del estado de transición. Entonces, pues son mutaciones que se seleccionaron. Y bueno, pues ya lo que hicimos, ¿verdad?, fue demostrar que realmente sí había un comportamiento michaeliano con ambos sustratos para la mayoría de estas variantes. Caracterizamos en realidad solamente tres. Y pues la CACAT, la verdad, está tres o cuatro órdenes de magnitud por abajo de lo que sería la enzima silvestre en Escherichia coli. Sin embargo, es de llamar la atención que la KM no está tan mal. La KM anda por alrededor de un orden de magnitud por abajo de la enzima silvestre. Y por supuesto, pues era de mucho interés cristalizar esta proteína y eso lo hicimos en colaboración con Enrique Rudiño en el instituto. Y lo que encontró Enrique Rudiño fue algo bien interesante porque esta proteína, pues, tuvo varios pasos de purificación. Para empezar, no se expresó en un medio que estuviera expresando, al que le hubiéramos adicionado tiamina. Y además, la proteína fue dializada varias veces a lo largo del proceso de purificación, porque pasó por varios pasos de purificación para su cristalización. Y sin embargo, lo que él encuentra es una densidad electrónica en el sitio activo que corresponde y se llena muy bien con una molécula de tiaminofosfato. Y también encuentra otra densidad electrónica aquí que tiene solamente 50% de la ocupación en sus cristales, pero que corresponde también muy bien con el pirofosfato que se estaría rompiendo, ¿no?, a la formación de esta proteína. Entonces eso es muy interesante. El sitio activo cambió totalmente, o sea, se hizo mucho más voluminoso y ahora ya caben estas moléculas muy grandes. El hecho de haber encontrado ahí esta molécula, pues nos da indicios de que la enzima sí realmente es capaz ahora de guardar en ese bolsillo este tipo de compuestos, pero pues también nos da indicio de por qué tuvimos una constante de velocidad tan baja, ¿no? En realidad, esta proteína resultó muy buena para unir a su producto, quiere decir que en unos cuantos ciclos de producción, pues la proteína acaba envenenándose porque se queda ahí como un inhibidor competitivo pegado en el sitio activo y parece tener mayor afinidad por su producto que por los sustratos. Aquí lo que les quiero mostrar simplemente es el huequito, ¿verdad?, de las estructuras, comparada a la estructura cristalográfica de la proteína
original de la que se parte, pues está muy cerrada esta zona del sitio activo y no podría caber pues ese tipo de moléculas. En cambio, la variante que se cristalizó, pues ya vemos que sí tiene muchísimo más amplio esta cavidad y ya caben y hay interacciones con algunos residuos que se encuentran en este sitio activo. Y una muy interesante, pues es la que está pegada a la histidina 95, porque en realidad es una glicina que deja perfectamente espacio para que esto entre. Entonces, este residuo, para verificar que está, que realmente este sí es un sitio catalítico, pues se mutagenizó tanto a alanina como a aspártico. Y aquí lo que les muestro es cómo queda apuntando el aspártico para adentro, lo cual pues impide ya que la proteína, que este compuesto de tiamina fosfato pueda integrarse en la parte del bolsillo. Además, cuando se probó la complementación de estas mutantes en la cepa de selección, pues la de alanina todavía logró complementar, aunque mucho peor que la de glicina, pero la de aspartico 94 perdió la capacidad ya de complementar la función, corroborando que realmente pues esto es el sitio catalítico donde se está llevando a cabo la reacción. Entonces, de esta parte, pues lo que les quiero concluir es que realmente el hecho de reducir el espacio de secuencia a explorar, así como de implementar técnicas de mutagénesis mucho más agresivas, ¿no?, que involucra hacer cambios drásticos y bruscos en la región donde se está llevando a cabo la catálisis, realmente fue determinante para que tuviéramos éxito en lograr este cambio de función. Y pues sí es de resaltar que el cambio de función que nosotros estamos mostrando pues es más allá de un cambio de especificidad o de aprovechar ya el reconocimiento específico hacia un sustrato. Realmente estamos logrando hacer un cambio hacia una catálisis de un mecanismo totalmente diferente y con sustratos totalmente diferentes. Además de una enzima que solamente catalizaba un paso, la reacción, a una enzima que implicaba dos pasos durante el mecanismo de la reacción. Lo que sí debemos reconocer, pues, es que la variante que tenemos, al menos hasta ahorita, con ese proceso de selección, ese camino evolutivo que nosotros escogimos, pues favoreció más la unión que la catálisis en sí. Sí, lo que estamos viendo es que sí es capaz de llevar a cabo unos ciclos, pero ahora habría que trabajar en que pierda pues afinidad por el producto y que tenga mayor afinidad por el estado de transición. Y bueno, el siguiente caso de estudio, del cual no les voy a dar resultados, simplemente quiero mostrarles pues las herramientas que estamos empleando en este caso, que ya, en las cuales ya estamos utilizando de manera mucho más racional estas herramientas de diseño para tratar de cambiar la especificidad del citocromo P450 de Bacillus megaterio para que pueda hidroxilar ácido paracumárico. Y aquí les muestro solo lo que es el dominio hemo de esta proteína. En realidad, en Bacillus, en las proteínas eucariontes, esta proteína se encuentra anclada a la membrana, por lo tanto son proteínas muy insolubles que se expresan muy mal y que por lo tanto no son muy amigables para poder trabajar con ellas. Además, expresan solamente este dominio. En cada ciclo de reacción, el grupo hemo queda oxidado, por lo que es necesario después la interacción con una reductasa de esta proteína para que se regenere el grupo hemo, para que se reduzca de nuevo el fierro y entonces esté lista para otro ciclo. Ese acoplamiento con una enzima diferente generalmente tiene una baja eficiencia y eso hace que las proteínas de este tipo pues tengan muy bajas actividades catalíticas. Por su parte, la de Bacillus megaterium es una proteína en que se expresa el dominio reductasa como parte de la misma cadena peptídica. Entonces son proteínas muchísimo más eficientes y por otro lado se expresan de manera soluble y entonces es muy fácil de trabajar. Se trabaja en Escherichia coli sin ningún problema y pues ha sido el blanco, ¿verdad?, especialmente del laboratorio de Frances Arnold, es una de las proteínas base para trabajar,
¿Por qué? Pues porque son hidroxilasas y son muy interesantes las hidroxilasas. O sea, esta enzima es capaz de hidroxilar carbonos primarios, una reacción energéticamente muy costosa. Entonces, pues resulta muy atractiva. Y entonces se le ha hecho ingeniería de proteínas para tratar de hidroxilar cuanto compuesto se les pueda ocurrir. Y entonces, pues a nosotros también, ¿no? Entonces, ¿por qué este proyecto? Bueno, pues el ácido capeico tiene propiedades muy interesantes. Tiene propiedades antidiabéticas, antiinflamatorios, antioxidante, antiviral y antitumoral. Y su vía sintética en realidad parte de la fenilalanina o de la tirosina, las cuales son primero desaminadas para producir el ácido paracinámico que les muestro acá. Y este ácido paracinámico se hidroxila un par de veces, primero para producir el ácido paracumárico y este ácido paracumárico a su vez para producir el ácido cafeico. El ácido cafeico, pues sí se puede extraer de plantas, ¿no? La cosa es que se encuentra en concentraciones muy, muy bajitas y eso hace muy complicado su proceso. Entonces hay un gran interés, pues, en tener rutas biosintéticas que puedan enriquecer la producción de ácido cafeico. Porque además de las propiedades que por sí misma lo hacen interesantes, pues también es un intermediario para la producción de moléculas protectoras, de lignanos y de flavonoides. Entonces, pues es un producto que sí tiene un interés industrial. Y como les mencionaba, pues ha habido varios intentos para tratar de producirlos a través de diferentes enzimas y cada una de ellas pues tiene sus asegúnes, ¿no? En este caso se ha utilizado una de Rhodopseudomonas plasturis, donde se logró ya modificar a la enzima para que logre producir ácido cafeico. Sin embargo, pues la expresión de esta proteína no es tan amigable como lo es la de Bacillus megatherium. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es modificar la especificidad de esa proteína para que ahora sea capaz de aceptar anillos aromáticos, que no es su sustrato natural. La de Bacillus megatherium en realidad toma ácidos grasos de cadena larga y lleva a cabo la hidroxilación en las posiciones omega, gamma de estas cadenas alifáticas. Pero sí hay ejemplos en la literatura donde lo que han hecho es introducir como acompañantes en la reacción cadenas de ácidos grasos, pero que están polifloradas, de manera que no son susceptibles a la hidroxilación, y las meten junto con un anillo aromático. Y al meter esto al lado del anillo aromático, pues como que eso ha ocupado el lugar en el sitio activo que ha permitido que se acomode el anillo aromático y entonces empieza ya a haber hidroxilación en los anillos aromáticos. También a través de mutagénesis sitio dirigida, pues se ha logrado ya que se haya hidroxilaciones en algunos azúcares, más bien, perdón, ésteres de azúcares. Y, pues bueno, cambios de especificidad, hay mil ejemplos, ¿no? Como les decía yo, el laboratorio de Frances Arnold ha tomado esta proteína para muchas cosas y entonces existen muchos ejemplos de ingeniería de proteínas. Sin embargo, pocos en los que lo que se esté tratando de hidroxilar sean anillos aromáticos. Entonces, pues resulta un reto interesante. Y para ello, pues sí decidimos utilizar estas estrategias en donde sí ya interviene más el diseño, en el que se utiliza AutoDoc de Viña para tratar de identificar si realmente esta proteína podría en su bolsillo catalítico meter a un compuesto como el ácido paracumárico y hacer un método de tamizaje, ¿verdad?, que nos permita ver entonces a lo largo del camino por donde entre ese compuesto cuáles serían los residuos que estén participando en su unión y en su interacción. Entonces, lo que hizo Jorge Jiménez, primero que nada, pues fue ir definiendo cajitas para ver si esa molécula era capaz de pegarse en alguna parte de la proteína. Y en la primera cajita, pues incluía la proteína completa, ¿no? Y vio que definitivamente este compuesto sí era capaz de entrar y sí era capaz de unirse en el bolsillo del sitio activo. Y no era necesario estar trabajando con toda la proteína. Y entonces se puede ir escogiendo cada vez segmentos más pequeños, más cercanos al sitio activo, los cuales pues ya se pueden calcular dinámicas moleculares, ya todo porque estamos enfocándonos a regiones más pequeñitas de la proteína
para tratar de ver las interacciones que puedan ser relevantes. Y lo interesante es que sí, sí tiene capacidad de unir a este compuesto. La pregunta es, ¿por qué entonces citocromo P450, la de BM3, no es capaz de hidroxilarlo, no es capaz de usarlo como sustrato? Entonces, cuando Jorge empieza a analizar estas estructuras, pues lo que se da cuenta es que lo que está más bien bloqueada es la entrada del sitio activo y que los residuos que son más importantes de tratar de reducir de tamaño y tratar de mover un poco, pues son los que se encuentran a la entrada del sitio catalítico, porque son los que en un momento dado podrían estar bloqueando la entrada para este anillo aromático. Y con todos estos análisis, pues lo que él hace, ¿verdad?, es identificar todos los residuos que en un momento dado pueden estar interaccionando y tratar de ver de qué manera se puede orientar, porque finalmente no nada más es que entre el compuesto, sino que no se vaya a orientar de una manera en que lo que nos quede para hidroxilar sea esta, pues, cadena que es alifática, sino que realmente el anillo entre volteado para que lo que se hidroxile sea el anillo aromático. Y en un intento de ver que realmente los algoritmos que él está utilizando y los campos de fuerza y todo son los correctos, pues fue probar que él era capaz de reproducir la unión de otras moléculas que ya han sido cristalizadas en variantes de estas enzimas. Y pues aquí lo que les muestro en color es la predicción que él hace con el docking, o sea, la sobreposición después de hacer todos los cálculos energéticos de cómo se podría unir esta molécula, y en gris cómo es la unión en la estructura cristalográfica. Entonces, si bien no están exactamente en todos los casos orientados idéntico, lo que sí es cierto es que sí está siendo capaz de predecir con sus algoritmos cómo entran este tipo de moléculas al sitio activo. Entonces puede tener más confianza que la predicción que está haciendo con el ácido paracumárico pues puede estar cercana a la realidad. Y entonces, pues con esto él ya va determinando aquellos aminoácidos que le salieron muchas más veces como probables grupos que podrían estar interaccionando con ese grupo, y con ello pues ya sale una propuesta que nos dice qué residuos son los que se tienen que mutagenizar y hacia cuáles probables aminoácidos sería bueno mutagenizarlos para favorecer la unión en la orientación correcta del ácido paracinámico, perdón, del ácido paracumárico en el sitio activo. Y pues haciendo toda la combinatoria, porque finalmente pues de lo que se trata es de poderlos mover todos al mismo tiempo, pues lo que uno esperaría es una librería que en cuanto al número de proteínas tenga solamente 1,440 proteínas diferentes, pero como lo que trabajamos son genes, ¿verdad? Y entonces lo que acabamos trabajando son codones degenerados, pues si uno lo trata a nivel de DNA, la variabilidad que uno espera son de 20,376 variantes. Todavía es un número que es manejable para poder hacer screening. En este caso no estamos buscando una actividad que sea esencial para una bacteria, por ejemplo. Por lo tanto, sí tenemos que ver algún método de tamizaje que nos permita ver la actividad de manera directa, ¿no? Y en ese sentido, también Jorge Jiménez estuvo viendo qué reacción colorimétrica podría ayudarnos a detectar al ácido cafeico. Y aprovechando la actividad antioxidante que tiene el ácido cafeico, utilizando fierro 3 como un sustrato, pues esta capacidad antioxidante lo pasa a fierro 2 o favorece su cambio a fierro 2, y hay una gran cantidad de reactivos que nos dan alguna prueba, alguna señal colorimétrica con fierro 2. En este caso particular, el que él probó fue el TPTZZ, que nos da una coloración moradita. Y claro, nosotros estamos partiendo de ácido paracumárico, el cual también tiene cierto poder reductor. Entonces, lo primero que él hizo fue ver la señal que le daba el ácido paracumárico, que es una de estas primeras, contra la que le da el ácido cafeico. Entonces, si bien ya tiene una señal de fondo de entrada por el sustrato que está utilizado, lo que sí es cierto es que la señal que se espera con el ácido cafeico sí nos debería de permitir identificar variantes que ya tienen la actividad que estamos buscando. Y pues bueno, ahorita nos encontramos desarrollando todas estas librerías para ya poderlas someter a un proceso de tamizaje. Entonces, pues con esto quiero terminar, no sin antes darles las gracias por su atención.
Las gracias también a Trinidad por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy aquí. Y por supuesto, pues agradecer a todos los colaboradores con los que he trabajado a lo largo de los años, doctor Javier Soberón, Enrique Moret, Wendy Xolalpa, que es investigadora asociada en mi grupo, Leti, que es técnica en mi grupo, Filiberto, que ha también sido técnico en mi grupo, y todos estos otros colaboradores con los que he tenido la oportunidad de trabajar, y pues una lista de alumnos pasados y recientes. Y pues no sé si tengan alguna pregunta. Estaré muy contenta de tratar de contestar. Doctora, le quería hacer una pregunta acerca del primer proyecto que nos comentó, de dónde está con la tiamina fosfato sintetasa. En el punto en el que llegan, en el que ya tienen un sitio activo que está, que se ha hecho esta modificación, pero que ahora en este momento el sustrato ya tiene una cavidad, pero como lo mencionaba, ese sustrato es muy afín y entonces va a tener este problema. ¿Cómo procederían después? ¿Este proyecto, qué tipo de proyectos, qué tanto se pueden ir? ¿Tanto como alguien quiera? O sea, ¿se puede ir haciendo después mutaciones ya particulares en todo ese camino donde va a pasar el sustrato para ir modificando esa afinidad hacia el mismo y tratar de ir mejorando las constantes de velocidad y el recambio de la enzima? ¿O en qué momento pueden decidir hasta aquí llegamos y ese es nuestro punto en el que la calidad de la enzima es suficiente como para hacer la función que deba hacer? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y ese es un reto de la evolución dirigida. Finalmente, en cada tubito que uno empieza una evolución dirigida, pueden estar ocurriendo inicios de evolución, de rutas evolutivas que son diferentes, ¿no? Y muchas veces el éxito no va a depender de cuál ruta inició el camino. A lo mejor todas tus rutas no iban a un camino bueno, o a lo mejor tomaste una que te iba a llevar, como en este posible caso, a lo que llamamos un dead end, ¿no? Llegas hasta un punto donde sí estuvimos tratando de darle vueltas a la manivela, ¿verdad? Tratando de generar más variantes para ver si mejoraba, y ya no mejoró más. Entonces, en ese punto decidimos hasta aquí se queda esto, pero eso no quiere decir que no podamos nuevamente, ya con esta nueva variante que ya empieza a tener actividad, ahora intentar de nuevo hacer este implante de las asas que no fueron tocadas en este inicio particular, ¿no? Aquí nos enfocamos a la asa 2, pero podríamos ahora ya con esta explorar variabilidad en las otras asas para ir tratando de ahora tener un inicio diferente y ver si podemos dar un brinco hacia una zona que nos permita seguir subiendo. ¿Cuándo decide uno terminar en estos casos? Pues uno es cuando ya no ves que mejore más el asunto y que entonces hay que empezarle por otro lado, o definitivamente cuando los resultados que estás obteniendo son los suficientes para decir, pues con esto la proteína es funcional y ya puede, pues, pasar al siguiente proceso, ¿no? Tenemos aquí unos comentarios en el chat que me quisiera hacerle llegar. Primero, Cecilia Ajax nos le comenta, muchas gracias, muy interesante su trabajo. Jesús Reyes González tiene algunos comentarios que me permito hacerle llegar. Dice, buenos días, les recomiendo hacer una librería de péptidos de la proteína de 20 aminoácidos solapados de 10 en 10. Hacer tamizaje de funcionalidad y luego con los péptidos funcionales hacer simulación de estructura tridimensional para fijar con péptidos clínicos la estructura 3D final. Es muy rápido y va directo a las regiones funcionales de mayor estabilidad. Supongo que era alguno de los comentarios. Okay. Te agradecería mucho que me escribieras para platicar más al respecto. O sea, lo que no debemos olvidar es que estas finalmente están sobre una estructura, ¿no? Entonces, el resto de la estructura, pues obviamente va a tener una influencia en cómo se van a acomodar esos residuos.
Y una pregunta, o sea, ¿sugieres que se haga experimental o sugieres que se haga in silico? Vamos a esperar a ver si nos contesta acá, si está en el este. Tenemos un comentario, pregunta, que dice, hace poco salió un estudio de modificación de genes, pero estos son en moscos Aedes aegyptis. Creo que es otra cosa, pero pregunta, ¿este tipo de proyectos es también aplicable para estudios similares? Supongo que, bueno, esto es ya más hacia organismos, pero igual y tienen un poquito de la confusión acerca de la parte de lo que es este cambio en proteínas y ya cambios en genética de organismos. Sí. Por ejemplo, este gen, pues la idea finalmente es que es el de citocromo P450, ¿no? La idea es que si tú lo logras tener y ya empieza a tener la función, tú ya podrías ya sea integrarlo a nivel genoma o a través de un plásmido en organismos donde puedas acoplar ese paso de la reacción para la síntesis de ácido cafeico al resto de lo que sería la ruta biosintética de tirosina o de fenilalanina, ¿no? Que serían los precursores para seguir en esta ruta metabólica. Y en ese caso ya estarías haciendo pues ingeniería metabólica dentro de un organismo. En el caso del estudio de mutaciones, generalmente para organismos superiores, pues estas se introducen, pero más generalmente es más con la idea de ver cuál es la función de ese gen pues en el metabolismo o qué fenotipo te va a dar el hecho de que mutes algún gen en un organismo superior, ¿no? No tanto, pues como en este caso, ¿no? Que lo que estás tratando de hacer es una enzima, que lo que quieres es utilizarla como un biocatalizador. Nos contesta aquí Jesús Reyes, se ajustan a las regiones flanqueantes. Se puede hacer in silico, pero hacerlo experimental no es tan costoso. Ibas directo a la comprobación de la funcionalidad biológica experimental. Era como para cerrar el comentario anterior. Tenemos otra pregunta que nos está llegando desde otras redes sociales que dice, ¿qué ventajas evolutivas presenta que una enzima haya evolucionado para separar sus reacciones en enzimas independientes? Bueno, el hecho de que estén en enzimas independientes, supongo que se refiere a lo de la reductasa con este... Sí, de cómo esa enzima al ir cambiando va cambiando sus mismas funciones con la evolución, ¿no? Cómo esa le da una ventaja evolutiva sobre las otras, supongo. Mira, citocromos P450, que es a lo que me imagino que está enfocada esta pregunta, que mencioné que en las células eucariontes se produce por un lado la reductasa y por el otro lado se produce lo que es el grupo hemo, ¿no? La enzima catalítica. La verdad es que yo creo que la enzima, bueno, citocromos P450, que se encuentran generalmente en el hígado, pues donde principalmente se procesan en los organismos superiores todas estas funciones, hay infinidad de ellas, muchísimas. Y entonces tienen diferentes especificidades y sirven para ir procesando diferentes tipos de xenobióticos. El hecho de a lo mejor tener una reductasa que sea general para todos esos citocromos, pues podría tener la ventaja de un ahorro energético en lugar de tener que producir una moleculota grandísima para cada uno de los sustratos que se quiera en un momento dado, porque se genera un citocromo P450 con cierta especificidad, pues tienes una reductasa que está ahí siendo capaz de reducir a todos los citocromos P450 que se encuentren pues anclados a membrana, ¿no? Podría ser una ventaja evolutiva. En realidad, pues es evolutivamente, suena mucho más ventajoso que formen parte de la misma cadena, porque precisamente la transferencia de electrones que se da es mucho más eficiente en el caso de la de Bacillus megatherium, en que están en la misma cadena, que en el caso de las eucariontas. La verdad es que la eficiencia es más baja. El acoplamiento, si no se da perfecto, y las distancias y orientaciones, pues los electrones se pueden perder más fácilmente y entonces es menos eficiente.
¿Qué papeles ha jugado ahí la evolución? La presión selectiva no es muy claro, digo, a lo mejor es el hecho de que una misma reductasa pueda estar reduciendo a varias, ¿no? Citocromos, porque sí hay muchos citocromos en organismos eucariontes, ¿no? En las bacterias, pues nada más hay uno. Doctora, una otra pregunta que tenemos aquí de las otras redes sociales es, todo este tipo de evolución de enzimas y poder tener este tipo de enzimas que son creadas a diseño, se utilizan mucho para muchas industrias de biotecnología. ¿Podría explicarnos un poco? O sea, sé que podría sonar que es mucho trabajo el que se lleva para generar un paso de reacción, por así decirlo, pero ¿podría hablarnos un poco de cómo es la diferencia eso entre la industria química, que después en la industria química para llegar a un sustrato o a un producto final tienes que hacer tal vez 20 reacciones con muchos pasos, etcétera? ¿Cómo es el cambio desde esta perspectiva de la biotecnología que presenta una nueva forma de hacer reacciones, diseñando eso que tú quieres respecto a como el modelo tradicional que es una síntesis química? Pues sí te ahorra muchas ventajas, muchos pasos, porque simplemente las enzimas son enantio y estéreo selectivas. Entonces, por ponerte un ejemplo, si tú quisieras modificar un azúcar, pegarle algo al azúcar, puede ser un fármaco, puede ser una cadena lifática, pues un azúcar tiene seis, si estamos hablando de la glucosa, seis hidroxilos potenciales donde esto puede ocurrir. Entonces, lo primero que tienes que hacer en una síntesis química es que vas a proteger todos los sitios hidroxilo. Después vas a desproteger de manera específica aquel en que quieres que se lleve a cabo la reacción. Entonces, ahí ya fueron dos pasos. Después vas a llevar a cabo tu reacción con el hidroxilo que te quedó libre. Y después vas a llevar a cabo la desprotección de los grupos que habías protegido para que ya te quede tu producto final. Entonces, ya llevaste a cabo cuatro pasos. Una enzima va a hidroxilar de manera específica nada más uno de esos, a transferir algún grupo a unos de esos hidroxilos nada más. No le tienes que decir, no le tienes que enseñar. Y si además jugara un factor de enantioselectividad, las enzimas son enantioselectivas. Entonces, cuando estás buscando también la producción de algún compuesto que es ópticamente activo, que es enantioselectivo, pues en una síntesis química generalmente vas a tener un rendimiento al menos del 50%, nada más por el hecho de que produces la mitad en la conformación enantiomérica que quieres y la otra mitad no. Cuando utilizas una enzima, pues todo se va a ir hacia el enantiómero que tú quieres, ¿no? Entonces ya mejoraste tus rendimientos. Entonces, si un solo paso en una reacción enzimática puede llevarse a cabo en una síntesis química a través de 4, 5 o 6 pasos. Y cada uno de esos pasos en la reacción química implica que tú tengas que llevar a cabo un proceso de purificación de tu producto de cada uno de esos pasos, y eso va produciendo mermas en los rendimientos. Además de que vas trabajando generalmente con puros compuestos que son solventes orgánicos, ácidos muy fuertes, cosas que son muy contaminantes para el ambiente. Entonces, sí, las ventajas son muy grandes. Ahora, la idea en realidad en la bioquímica, ya sea el sueño dorado, pues no nada más es producir biocatalizadores que nada más van a hacer una reacción. La verdad, la idea es poder acoplar toda una ruta biosintética que te pueda llevar desde un metabolito que ya se produce en una bacteria hasta un producto final que tú quieres, ¿no? Y en ese sentido, bueno, por un lado estamos los ingenieros de proteínas, ¿verdad? Tratando de generar en cada paso la proteína que esté optimizada para eso. Y por el otro lado están los ingenieros metabólicos que están tratando ahora sí de dirigir toda la fuente de carbono de un organismo hacia el metabolito que va a ser el punto de partida para esa ruta biosintética y tratando de apagar otras rutas metabólicas en las que pudiera estarse desviando la fuente de carbono, ¿no? Entonces dejan crecer a las bacterias, todo esto está obviamente controlado o regulado, dejan crecer a las bacterias hasta un punto donde tienes una buena biomasa y a partir de ahí pues apagas lo que son las funciones biológicas y te vas a producir lo que yo quiero, ¿no? Ese es el sueño dorado. Ya empiezan a haber ejemplos donde eso se empieza a implementar,
Pero pues por supuesto que todavía hay muchísimo, muchísimo trabajo que hacer. Como les decía yo, es un área pues caliente, ¿no? Doctora, tenemos una última pregunta de, acerca de, su, de la presentación al inicio que mencionó que hay dos grupos o dos líneas de investigación o de diseño de novo y diseño racional. ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia un enfoque combinado en el que se terminen convirtiendo estas dos perspectivas? Sí, pues eso es lo que vamos viendo, ¿no? Que aunque todavía defiende cada uno su postura, la verdad, cada vez se ve como que hay más convergencia, ¿no? Y nosotros, pues en un país como México, donde no tienes tanto financiamiento, lo que tratas de ver es cómo optimizas los recursos, ¿no? Y entonces agarrar una herramienta y agarrar la otra te permite, por un lado, limitar el número de clonas que vas a tener que muestrear, el número de clonas que vas a tener que analizar. Y entonces, pues la tendencia en general se va viendo a que cada vez uno incluye más elementos del otro, ¿no? Para tratar de ayudarse. Y ya no, ya dejan de ser un poco puras las dos tendencias, ¿no? Los dos enfoques. Pues muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su presencia. Qué bueno que haya aceptado esta invitación y que haya acompañado, nos haya acompañado en el INMEGEN, aunque sea de forma virtual. Pero fue un gusto tenerla aquí. Les recordamos a todos los que nos ven que el siguiente viernes tenemos nuestro siguiente seminario. Va a ser una sesión académica acerca de nanomateriales, así que no se la pierdan. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí.